Luego de las coordinaciones realizadas entre autoridades migratorias de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, se logró que el fin de semana salieran 82 ciudadanos nicaragüenses que se encontraban en suelo panameño. Las personas abordaron dos buses en Paso Canoas, Cantón de Corredores, en Punta Arenas, y fueron escoltados por la Fuerza Pública, la Policía Profesional de Migración y la Policía de Tránsito hasta la frontera de Peñas Blancas. Cabe mencionar que personeros del Ministerio de Salud chequearon a los extranjeros su temperatura y que portaran su mascarilla o careta como parte de las medidas sanitarias establecidas. La empresa de buses contó con alcohol y jabón para que puedan ser utilizados por los ocupantes. Uno de los viajeros es Eddie Celedón, quien trabajó 2 años en Panamá y en labores de seguridad. Dijo que estaba muy emocionado volver a ver a su familia. Pensaban que no iban a salir en otras condiciones, pero que no se pudo hacer nada. 2 años trabajaba allá y se quedó sin trabajo. Sí. Está difícil la situación. Complicado con la pandemia, complicado. Ajá. Ahora retorna a su país. ¿Qué siente usted ahora que puede regresar? Pues hay una emoción de alegría porque vamos a ver a la familia. Ajá. Tal vez no esperábamos salir en estas condiciones, ¿verdad? Pensábamos salir en condiciones diferentes, pero no se puede hacer nada. El viceministro de Seguridad Pública, Luis Carlos Castillo, expresó que gracias a este esfuerzo realizado por todos los países involucrados, se logró salvaguardar la integridad humana de estos ciudadanos que regresan a Nicaragua. Esta es la primera etapa de aproximadamente 800 nicaragüenses que están del lado panameño. Es la primera etapa en donde vamos a sacar el día de hoy aproximadamente 100 nicaragüenses, en donde la participación de Migración Panamá y las autoridades panameñas, Migración Costa Rica, Fuerza Pública y demás, ha hecho que esto sea, la verdad, que un éxito en esta carrera de salvaguardar la integridad humana de todos los ciudadanos. Por su parte, Joana Rodríguez, gestora policial regional de la Policía Profesional de Migración, comentó que Migración de Nicaragua verificó por medio de un listado que todos los ciudadanos fueran de ese país y posteriormente dio el visto bueno aquí en Costa Rica y Panamá, verificó su estatus migratorio, por lo que se pudieron salir en el tránsito correspondiente. Costa Rica, Panamá y Nicaragua han tenido diferentes encuentros para poder llegar a una negociación en cuanto al tránsito de personas nicaragüenses para ingresar a Nicaragua. Esto se hace a través de listados que debe presentar el mismo nicaragüense a Migración Panamá. Estos se pasan a Nicaragua, Nicaragua verifica que efectivamente sean nicaragüenses y posteriormente nos da el visto bueno de la revisión de la lista. Esa revisión de lista, ya Panamá y Costa Rica hacen toda la coordinación para traer a las personas aquí en frontera. Son verificadas por Panamá en su estatus migratorio y verificadas por Costa Rica en su estatus migratorio también. Y se les hace el tránsito en custodia, encapsulados hasta Peñas Blancas. En total viajaron 40 hombres, 38 mujeres y 4 menores de edad. En los próximos días se continuará con la salida de más personas a suelo nicaragüense.